Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que sean bastante bien. Hoy estamos aquí en un increíble mapa, chicos, de un suscriptor. Y en esta ocasión, un saludo a Dian, Gamer, Lean, Ream. Muchas gracias por esta mapa, la verdad, muchísimas gracias. Dylan. Incluso tengo un primo que se llama Dylan, vaya. Y bueno, un saludo a Dylan, la verdad, aquí nos dejó su mapa, chicos, de una cárcel. Dijo, aquí tengo mi mapa de cárcel. Y al que yo hice, mándame saludos. Un saludo a Dylan. Un saludo a Dylan. Y espera, chicos, vamos a ver por acá. Podemos observar la cárcel. Por acá tenemos a un golem encerrado, maldita sea. Pobre golem, hombre, ahí se conserva. A ver, vamos por acá. Por acá tenemos lo que diciendo la zona recreativa de la cárcel. Y antes de todo, chicos, vamos a entrar a la cárcel. Por aquí tenemos las zonas donde no se pueden fugar los presos, obviamente, ¿no? No. A ver, aquí tenemos, pues básicamente. Están prendidos con nuevo panel. What the fuck, yo no sabía que funcionaban así. Así que pues, vamos a venir por acá, chicos. Y por aquí tenemos la cárcel, aquí, señora. Quiero ver a mi hermano que lo metieron a la cárcel. Oye, no tengo hermanos, pero creo que van a decir, Andrew, tienes un hermano en la cárcel. No tengo. A ver, por acá tenemos las celdas. Wow, esta cárcel está bastante bien. Dylan, hiciste una good cárcel. Por acá tenemos lo que ya la zona donde están básicamente la... dice la celda 1, 2. Wow. Por acá tenemos la oficina de la policía. Por acá tenemos la... Aquí tenemos todo para matar. Aquí debería haber arcos o algo así. Sí, aquí tenemos arcos con flechas. Todo ahí, todo bien pro. Las balas. Aquí tenemos mi armadura. Está bastante bien, chicos, para jugar un rato así con tus primos. O sea, se pueden descargar el mapa en la descripción. Ya les había comentado. Por acá tenemos diamantes. Tenemos bastantes cositas, chicos. Y pues por acá vamos a ver. Y por aquí tenemos lo que ha sido pues un reloj. Vaya. ¿Sí funciona el reloj? Creo que sí funciona si está ahí. Si está en el... Aquí tenemos un poli. Vaya, aquí tenemos a Toretto. Corre. Y bueno, chicos, por acá tenemos la casa de los presos. A ver, vamos a abrir esta para ver qué. Y pues nada, solamente tiene la cama. Y ya, así se van a quedar todo el día dormir. Y bueno, chicos, vamos a ir por acá. Y vamos a cerrar esta para que nadie se escape, aunque no hay nadie. Pero bueno, vamos a bajar por aquí. Y ahora lo que tenemos aquí son más celdas. Perfecto, aquí tenemos la celda warning, o sea, está súper protegida, como pueden ver. Y creo que no tiene acceso. A ver, solamente se puede ver aquí. Aquí te mete un guantazo. A ver, por acá tenemos lo que es otra estación. Por aquí tenemos la armadura, como pueden ver. O sea, esto lo pueden recrear entre amigos y decir, no, pues ahora vamos a encerrar a este porque hizo esto. Incluso lo puedes agregar a tu mapa, que es una buena idea. Y por acá tenemos la zona donde dan comida y todo eso. A ver, vamos a ver por acá. Incluso me sorprende porque llenó los cofres, o sea, está bastante bien. Y pues la verdad, si le das esto, si le das una manzana de noche a un preso, te mata. Y para chicos, por acá tenemos lo que diciendo los guardaespaldas. Aquí tenemos a los que están cuidando a los presos aquí. Son como los oficiales. Y pues nada, por aquí tenemos la zona recreativa. Que como les digo, no se puede pues irse, apenas que puedas volar como yo soy hacker y puedo volar. Y bueno chicos, espero que les haya gustado esta increíble pues prisión. La verdad está súper padre, está chiquita, pero está bastante épica. Y bueno chicos, ya saben, si quieren que traiga lo que yo diciendo, pues más mapa de suscriptores. En este caso un saludo a Dylan y muchas gracias por haberme enviado este increíble mapa. Ya saben que lo tendrán en la descripción para que se lo descarguen. Y pues nada chicos, ya saben que por mi Twitter me pueden enviar sus mapas. Estaré tratando de hacer review a todos chicos, así que pues no se esperen. Y básicamente yo voy a estar tuiteando al día. Por ejemplo, yo digo ahora, envíame sus mapas, su truco y todo eso, pues ahí me lo envían. Al igual que también todos los que me han enviado ya sus mapas, pues también los estaré checando en tweets antiguos. Pero pues les quería pedir de que tengan un poquito de paciencia. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Muchas gracias a Dylan por en esta ocasión pues me envió este mapa y la verdad estoy bastante contento. Así que bueno chicos, muchas gracias por estarme enviando sus mapas. Yo estaré tratando de lo que estoy diciendo, pues básicamente hacerle review. Ya saben que yo les estaré haciendo review a todos los mapas. Y pues ya saben, muchas gracias a Dylan, Gael, muchas gracias. Y pues yo me despido, cuídense mucho. Juegos baratos, ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.